¿Cómo están? Bienvenidos a Jam Session. ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal la viola? ¿Qué tal? ¿Qué les parece el espejito? Bueno, gente, hola a todas, hola a todos, hola revista, hola, hola a todos, historia. Jam Session es historia y también es presente el momento en que estás y esperemos que así sea por los siglos de los siglos. Vamos, ese aplauso todos. Vamos, esos aplausos. Che, qué fácil se gana la guita estos, ¿eh? Bueno, ustedes vieron que a pesar de mi alegría desbordante, de la super onda que le pongo, hay un manto de melancolía flotando sobre nuestras cabezas. Es ni más ni menos que el amarillento otoño, la estación en que las hojas caen, no cuesta salir de la cama, nos ponemos cursis sentimentales y queremos escribir unos versitos recordando viejos amores, pero no los vamos a permitir. Arriba, corazones, que es presente y nada más. A mí el otoño me encanta, mira. Dejo de gastar guita en aire acondicionado, los chicos vuelven a estudiar, se dejan de romper las... Hay buena fruta en la verdulería, guardo las bermudas que tan mal me quedan, desempolvo las bufandas que tan bien me luquean y compongo mejores temas sin mosquito ni gota de sudor cayendo sobre la viola. Además, reaparece el guiso de lenteja, la gente vuelve de las eternas vacaciones porque en enero y en febrero no lográs armar una reunión de laburo ni a palos. Pero lo que es muy loco es que en el hemisferio norte es exactamente al revés. Para ellos, el mes de marzo es la primavera, el polen, la pelo pincho en el patio, la birra día y día, toda flor de piel, vamos. Pero ¿por qué cuernos vivimos en el hemisferio norte? ¿Me quieren decir? ¿Quién hizo el mapa mundi? Che, vamos, pónganse las pilas, vamos. ¿Es culpa de Cristóbal Colón esto? ¿O fue Galileo? Sí, 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 ya lo sé. El mundo está al revés. Y ya lo dijo otro italiano, el gran Luca Proda. Rubia tarada, yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos. Lo que también sabemos es que el mundo es redondo como una pelota, mal que le pese a los terraplanistas. Y mal que le pese a los que nunca aprendieron a jugar a la pelota, como por ejemplo yo, que soy un digno ejemplo de patadura. Pero ojo al piojo, ojo, ojo, que no soy el único. Ever Dudueña es el más madera y más cadadura que yo. Porque madera y todo, el tipo se las ingenió para llegar a jugar en primera. Pero mejor que lo cuente él, el protagonista, en primera persona. ¡Querida audiencia! Pasemos la noche juntos con Ever, un auténtico rolinga rosarino, más stone que Juanse y más rubio que Luis Rubio. Quédate ahí, Jam Session, 20 años, no te abandona y pasemos la noche juntos. ¡Vamos! Muy bien, amigos, amigas, bienvenidos a esta segunda bonita página de Jam Session. Y tenemos ahora, me dijeron que vinieron a visitarnos para hacer una predicción del futuro. Así que tengo el honor de presentar a Lilita Yuyos. A ver, Lilita, ¿estás por ahí? Sí, ¿entro ahora? Sí, sí. Buenas tardes. Permiso. Buenas tardes. Hola, Lilita. ¿Me siento por aquí? Sí, ¿cómo te vas? Saludos. Sí. ¿Qué tal, querido chiquillo? ¿Cómo va, Lilita? Bueno, me siento aquí en este guión. Donde vos quieras. Rojo como la pasión de los escorpianos. ¿Cuál leirado? ¿Cómo le va? Sí, lo veo en las novelas, Bueno, qué lindo es el estudio este. Es muy luminoso. ¿Viste? Muy luminoso debe tener el sol en Júpiter. ¿Viste? Escuchame, ¿te gusta lo Gardel que me mandó a comprar? Sí. Ahora pido algo. La próxima pueden tirar papel picado en la entrada. Pónganse las pilas. Un poco más de producción estaría bueno, ¿no, Lilita? Sí, pero es complicado luego limpiar porque el productor debe ser capricorniano que no quiere invertir en nada que no sea utilitario. Lilita, escúchame, vos sabés que cumplimos con el programa 20 años, por eso te trajimos para que nos predigas el futuro. Porque, escúchame, Mirta Legrand llegó a 50 años de televisión. ¿Llegaremos nosotros a los 50? Bueno, Mirta tiene 94 y es de Piscis. Piscis es que tiene los pececitos así, igual que Alfredo en el geriátrico donde yo vivo, que también es de Piscis, y por eso casi muere ahogado en un, hicimos en un verano que hicimos una carrera de silla de ruedas y que por el trampolín los íbamos tirando una sopa de viejos que no te puedo explicar eso. Y ese parecía Cocún. En un momento estaba en la sopa que no sabíamos a quién rescatar primero.
Y hay viejas malas que ponen el bastón ahí para que se tropiecen todos los viejos. No que soy yo, ya me he avivado, porque hay gente que no le da la pastilla y es el pícito Alfredo, por eso es casi buena. Entonces, pero... 20 años del programa. 20 años. Bueno, Felipe, ¿en qué mes nació? ¿Sabes que no me acuerdo? ¿Cuándo fue el primer programa? ¿Sabes que hace 20 años? ¿Pero cómo no se va? La primera vez, siempre uno se acuerda de toda que... la chiquilla. Para el otoño. Para fines del otoño. Mayo, fines del junio. Otoño, pues puede ser que sea de cáncer. Julio. Debe ser cáncer. Okay. Cáncer como Tilia del geriátrico, que también le agarró un cáncer después de tener con Alfredo, que estuvo ahí. Que yo los vi, pero eso es una cosa. Cerebro de cáncer. Cáncer es fiel, sí. Pero también es un poquitito apresurado con las cosas del amor. Escúchame, pero ¿le ves futuro al programa? ¿Pensás que vamos a seguir 20, 30? Bueno, yo no 30... veo ni mi propio futuro, que ya no sé ni cuánto me queda. Pero ¿cómo vamos a estar de aquí a 20 años? Decime, pues hazme una predicción. A 20 años probablemente ya sea un ataque zombie. O uno o bajen los platos voladores, no sabemos por qué estamos en eso ya. Y sí, Roberto decía que era lagartaniano, no sé cómo es, reptiliano. Dice que Nacha también es reptiliana, que no sé, ¿viste cómo nos acabamos? Bueno, no me quedó claro al final. ¿Cómo vamos a estar este año, por lo menos, los 20 años de Jam Session? ¿Nos va a ir bien? ¿Nos va a ir mal? ¿Nos va a haber más gente, menos gente? ¿Nos van a odiar? ¿Qué va a pasar este año? Este lo año. Mejor para este programa. ¡Vamos! ¡Aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos, Lilita! Sobre todo a partir de mi incorporación. ¡Vamos! ¡Que traigo rating! ¿Traes rating? Yo lo sé. Cada vez que aparezco en un programa traigo rating. Yo lo sé. Así que auguro lo mejor, porque esto va a empezar aquí a partir de ahora, que sube Aries. Y Aries es tenaz. Ajá. Si no, yo soy de Aries. ¿Tú eres de Aries? Sí. ¿Con ascendente en dónde, chiquillo? En Villa Crespo. ¡El ascendente en Villa Crespo! Que es una de Corrientes y Estado de Israel. Por ahí nomás, ponele. Porque hay gente que dice que es de Villa Crespo. Y no es. Y no. Es Almagro. Sí. Ah, bueno, hay gente que entonces, Palermo. Este año número, este vigésimo aniversario, ¿no va a ir bien o no va a ir mal? ¡Les va a ir muy bien! ¡Vamos, Alfred! ¡Qué bueno! Posición de manos para la gente con Reiki, para que desde sus casas también sigan viendo este programa. Hacemos así. Sí, le vamos a hacer un amarre, chiquillo, un amarre para que sigan mirando el programa. Es decir, tú que estás ahí, seas del signo que seas, ay, esa cámara, gracias, chiquillo. Lo que pasa es que no me traje los anteojos, que me los ha robado Ofelia también ahí, que es una escorpiona brava. ¿Te quedas mirando el programa? ¿Y no te mueves de ahí, de acá de Jam Session? ¡Te quedas ahí! ¡Puede fallar, Leonardito! Decía un amigo mío. Y falló, ¿no? Estuvo también en el geriátrico. Pero este año, Lilita, antes de despedirte, asegúrame que este va a ser un buen año. Asegúramelo. Este va a ser un programa y va a ser un año muy bueno, y no como otras astrólogas que dijeron que en el 2020 nos iba a ir bien y que íbamos a caminar por la calle. ¡No! Este no. Va a ser un buen año porque está la vacuna y ojalá que nos vacunen a todos, sobre todo el geriátrico, que hace una falta. Escúchame, ¿y al país cómo le va a ir con la pandemia este año? Bueno, en el geriátrico estamos muy bien. Espero que pero llegue no, no, la no. vacuna. Yo te estoy preguntando el país, no el geriátrico. ¿Cómo sí, le va a ir bueno, el país? Bueno, yo creo que... Alfredo también estaba con una novia ahí que tenía en el... Pero no. ¿Qué estaba diciendo? Lilita, no me estás entendiendo. Al país, Argentina, ¿cómo le va a ir este 2021? Bueno, yo creo que Argentina es muy joven. Ajá. Tiene 200 años solamente de independencia. Imagínate tú, 200 años son 2000 Telegram recién. Estamos ahí acomodando la cosa como para que... ¿Vamos a estar vacunados o no este año? La gente me está llamando, me manda WhatsApp, quiere saber. Le pregunta, Lilita, ¿vamos a estar todos vacunados este año? Sí, bueno, hay gente que va a estar más vacunada que otra. No existe más o menos. ¿O estás o no estás? Bueno, hay gente que se merece más vacunas. Jeringa en el... ¿Qué estabas diciendo? En el brazo.
Es agradable oler vacuna. Y cuando estemos todos vacunados, se viene la quinta cepa, que es africana. Y todo de vuelta para adentro. Oh, bueno, bueno, Linita, no sé. No sé si ponerme contento. Por lo menos la predicción para Jam Session fue buena. Lo de la vacuna, la quinta cepa, eso ya no me gusta tanto. Pero bueno, nos vamos a ir un corte, amigos, amigas. En el próximo bloque vamos a tener nuestro invitado estrella. Lilita, te despido. Gracias por habernos dado toda esta predicción. Te deseo a vos también un buen 20 años de Jam Session. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Si llego, lo veo, ¿eh? Sí, si llego, ¿cómo no vas a llegar? ¿Cómo no vas a llegar? Escuchame, ¿a dónde vas ahora después de conocer? Es el geriátrico, que me tengo una enfermera ahí que me va a dar la pichicata. Mira, es brava esta, anda con está... un otro enfermero de ahí que yo lo sé. Lilita, Lilita, ¿vos estás vacunada? Yo tengo la vacuna de todo, mira tú. Pero la del COVID, ¿la tenés? Sí, sí. Soy de las primeras, porque soy bien, de riesgo. Bueno. Bueno, eso me deja más tranquilo. Bueno, amigos, amigas, ha sido acá Lilita Yuyos, que nos ha hecho una linda predicción, la verdad que yo estoy conforme. Y nos vemos en el próximo bloque, tenemos a nuestro invitado, Ever Ludueña. Quédate ahí, no te muevas. INSAM, arquitectura y diseño de espacios acústicos. Diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación, radio y televisión. Salas de ensayo, auditorios y cine hogareño. Mediciones y ventas de materiales acústicos. INSAM, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio. Las míticas guitarras suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda. Sonido distinguido, construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada. Guitarras Hagstrom. Música Contemporánea es miembro del Berklee Global Partners. Te ofrecemos una capacitación integral con un staff de profesores reconocidos a nivel profesional y educativo. Ahora puedes cursar a distancia. Quédate en casa. El próximo cuatrimestre comienza el 16 de agosto. Y bien, seguimos acá en Jam Session, 20 años recargado y con todo, ¿eh? Bueno, ¿cómo la están pasando, chicos? Amiguito querido. ¿Cómo los extrañé el año pasado? Hay reciprocidad de este lado también, te extrañamos un montón. Sí, sí, la verdad que me faltaba ahí la banda, tocar, grubear, ¿no? Pero bueno, estamos acá y volvimos para quedarnos por 20 años más, ¿no es cierto? Esperemos. Bueno, les tengo preparado una sorpresa, bueno, ya un poco te anticipé al comienzo del programa. Tengo el honor de presentar con ustedes Luis Rubio. ¿Cómo les va? Bueno, Luis, siempre un poco de este. ¿Cómo Justo, estás? Bien. Te sentaste a tiempo, caminaste sí, a tiempo, hiciste es todo. Es que le di una caminata como tal, como estaba ensayado. Estuvimos, muy bien. Estuvimos una toda coreo. Una tarde ensayando hasta esta entrada. La coreo, muy bien. Sí, una coreo, bien, bien, sí, con este equipo que la gracias. Verdad. Es un lugar familiar para mí porque yo he hecho algún streaming desde aquí, así que es en algún punto, no te voy a decir mi segundo hogar, pero conozco el campo, ya conozco, he pisado esta gramilla. Vos me la dejaste servida en bandeja, que sos un genio, impresionante. Escuchame, vos
Lo tenés a Ever, ¿no? Te suena, sí, a Ever Luduña. Está descansando porque... Ever ahora porque sí. Todos esos streaming que, sí. que relatábamos, eso implicó muchas notas, mucha prensa, porque es cómodo ver el show desde su casa, pero hay que comunicarlo, la gente se tiene que enterar. Claro. Lo que implica hacer un montón de notas, lo digo para por ahí la gente que no está, no conoce esta industria, ahí estamos, desde este lugar. De este lugar, sí, señor. Sí, sí, sí. Y después Ever en el verano estuvo haciendo la publicidad de un banco, no paró de bailar, viste, de meter su coreo, entonces ahora está un poco, está reposando. El sueño, el reposo del guerrero. Tremendo. Ahora, yo, es tremendo como hay un Ever en la sopa, porque te veo en todas partes. Prendo la tele, está Ever, prendo el diario, veo publicidad por todas partes. Sí, ¿Cómo te afectó eso? Me imagino que muy bien. No, bien, bien. Justo vino el verano, yo estaba en Rosario, ahí en una casa que tengo ahí en Rosario, entonces un poco más aislado, pero se veía la campaña que estaba con mucha presencia. Muy fuerte. Y en un momento estaba hablando con alguien de una inmobiliaria, no me acuerdo por qué situación, y me dice, sí, ayer te vi, me dice, estaba jugando al Candy Crush. Es una aplicación. Un juego, claro. Sí, sí, sí. Y dice, viste que los juegos tienen publicidades. Claro. Y en un momento ya se aparezco en el Candy Crush. Bien. Y aparte, eso me imagino que te da después para laburar, te ayuda en las giras que vos haces habitualmente, claro, te suma la publicidad, porque viste que hay actores que no les gusta la publicidad. Sí, bueno, da permanencia y estás como presente en la gente, tiene esa ventaja. Claro. Para que repercute, como decías vos, en otras cosas que hace uno. Hoy lo que es giras, teatro, todo eso está frenado. Yo laburé mucho tiempo viajando y haciendo shows y qué sé yo, y bueno, ahora tuve que aprender a hacerlos de manera virtual, que es una especie de adaptación extraña, que es como jugar al tenis por carta, ¿viste? Porque es como, te mando un drive, dale, te doy un revés paralelo, ¿viste? Es muy, no hay público, no hay rebote, los humoristas, ¿viste? Necesitan, ¿viste? Ese feedback, porque uno, en el humor... vos plebiscitás tu laburo cada 30 segundos. Yo he compartido shows con músicos, con La Sole, hace poco para una empresa en Rosario, un streaming, y se notaba el vacío cuando terminaba el tema. Claro, que ahí parecía un ensayo. Total, pero durante el total. Tema suenan los instrumentos, ellos están haciendo lo que saben hacer, no hay diferencia. En cambio, el humor, la risa es parte de la rutina. Tremendo, digamos. Y chiste, te retroalimenta. Chiste, risa, claro. Cuando vos tirás y no vuelve nada, es muy complicado de hacerlo. Claro. Así que fue una época, pero no me quejo porque laburé, claro. Me adapté a lo que pude, digamos, qué sé yo. Tengo compañeros, colegas, digamos, que por ahí son más... Yo soy medio autogestivo y estoy inventando cosas. Por ahí tengo colegas que son más como músicos sesionistas, digamos, que los llaman para sumarse a un elenco o a una ficción o algo y que la han pasado mal, así que no creo que tengan que quejarme. Total, totalmente. Ahora, ¿en qué momento descubriste al personaje de Ever Luduña? Mirá, yo hace 30 años que laburo en los medios haciendo humor y uno va tirando y proponiendo y cosas, imagínate, en tantos años. En un momento hicimos una cápsula que tenía que ver con los programas partidarios de bajo presupuesto, de esos tipos Ferro Energía Verde, Granate Mi Gran Amigo, viste, All Boys no sé cuántos. Claro, y eso... todos del ascenso. Claro, programas con muy poco presupuesto, sí. De gente muy fanática, con información muy, muy cerrada, muy encriptada. Claro. Y eso devino después en que Fantino le daba gracia al personaje y lo empecé a hacer en vivo, allá por el 2002, ponele. Ajá. Y entonces descubrimos una nueva cuestión que era la improvisación. Porque hasta ese momento yo siempre fui mucho del guión, por ahí de la edición, y no me lanzaba tanto al toro, digamos. Y ahí lo que descubrimos que por ahí ese background, esa experiencia, uno como guionista de radio, qué sé yo, en el piso yo resolvía situaciones. Claro, y claro. Eso fue un poco lo que le fue dando cuerpo, digamos, espesor al personaje y bueno, después empezó. Y después el resto, qué sé yo, es una cosa que sucede, viste, los medios, emisor, receptor, digamos, y pasa un poco en conjunto, ¿no? Es algo que todo lo que uno piensa va a funcionar. Tenemos una larga cadena de cosas que no funcionaron, pero después, bueno, comenzó esa retroalimentación y la gente le agregó que sea más, muy áspero, muy violento, entonces empezó a ser más violento en su juego, más rústico. Sí. Siempre fue muy fracasado y se fue construyendo el monstruo. Fantino fue un socio claro. increíble porque daba unos pies
y unas preguntas largas que a mí me permitían encontrar un contenido. Ahora, el público tiene empatía, ¿no? Con el que le va mal, con que se medio madera, con el que no pega una, ¿no? Y siempre el loser, ¿viste? Es más la identificación. Es querible, ¿no? Y claro, ¿viste? Como decías, Fontana Rosa, el superhéroe hace lo que quiere, el antihéroe hace lo que puede. Total. El antihéroe hace lo que puede. Y eso, en eso nos identificamos. Uno de los componentes del humor, cuando lo estudiás o lo aprendés, es la vulnerabilidad, digamos. Desde la vulnerabilidad uno... Si vos te aparece un tipo y dice, yo gano toda la guita que quiero. Total. Viajo por donde quiero. Total. Tengo el último auto. Sí, sí, sí. Las mujeres lloran por mí, se desmayan por mí. Sí, sí, sí. Es decir, lo odias. De entrada lo odias. Lo odias. ¿Quién es este hijo de puta? Total. Total. Es Cristiano Ronaldo. Y en el humor hay un poco de... Yo creo que hay un poco de sufrimiento. Tiene que haber sufrimiento, digamos. Si hay felicidad, no hay humor. Si yo te muestro una familia, viste, todos lindos, totalmente, se suben a un auto rural con el gol del perro, sí, la el familia labrador, perfecta. Y qué sé yo, hay una publicidad de prepaga, pero no hay humor. Desde Chaplin a cualquier contenido humorístico, es un tío, está atravesado siempre por algún desencuentro amoroso, por miserias, guerras, quilombo, sí, sí, digamos. Y el tipo, aún así, atrás de ese sufrimiento... Pudo hacer humor. Hay humor, siempre. Ahora Buster Keaton, cualquiera que mires... Ever encontró una beta, que es el fútbol, y desde un lugar muy, muy creativo y muy original, porque, si se quiere, el fútbol es un poco limitado para el humor, pero a Ever se le ocurrió un abanico gigante de opciones, como que jugó en primera, se sabe todos los mundiales. Cuando yo leí el libro de Ever, ¿qué tan real es todo lo que aparece ahí? No, es como ficción. Una ficción periodística, una ficción que parece periodismo, como lo que se hace ahora en la tele, digamos, ¿viste? Es un rubro que a mí me gusta, que es yo defino como ficción periodística, que parezca un programa periodístico. Claro. Y desdramatizar el fútbol es jodido porque... como la primera, digamos, víctima es Ever de sus chistes, porque es un loser, no lo ve, no es como una amenaza para los jugadores, pero yo he visto muchos programas de humor de fútbol que generan mucho ruido y mucho quilombo, porque mira, se han probado, con este ejemplo es clave, se probaron transmisiones de fútbol en joda, vamos a hacer transmisión en joda, ajá, que haya un relator que sea divertido y que haya humorista, y nunca funcionó porque no. El tipo que vive un partido, si está jodido con el descenso o quiere salir campeón, claro, no le cabe ni medio ahí, chiste. Ahí está el problema. Quiere corner y la camiseta aparte. Claro, no da. Claro. Y creo que nosotros encontramos, junto al, digamos, lo que fue ese momento, ese equipo de producción y de ideas y que yo, encontré una forma de hacer humor sobre el fútbol y que no caiga mal, digamos, que no sea agresivo. Que no es sencillo, bueno. Claro, claro. Y vos, aparte, ahí estoy viendo un show de stand-up. Y veo que ahí estás manejando los aplausos, el público. Esa es buena, esa es buena. Ahí tomamos algunas cosas de ejemplo. ¿Cómo es un show de stand-up de tuyo? Porque aparte vos haces sociales, haces muchos eventos. Sí, laburé muchos años en shows. Es todo en el fútbol. Ahora, ¿las mujeres quedan afuera? No. Yo al principio hablaba mucho de fútbol, después ya... Amplié mi plataforma, digamos, como un antibiótico de amplio espectro. Como Moldavski, ¿no? Porque claro, Moldavski empezó hablando de chistes judíos y ya ahora... Obvio. Sí. Después ya la observación, digamos. Lo que yo creo que el humor es como una especie de prisma o, viste, una forma, una mirada que, por la cual puedes pasar el deporte o el restaurante moderno, la ida al shopping, lo que quieras, digamos, el hotel. Entonces, creo que amplié un poco esa plataforma... Y la volví un poco más, viste, amplia, claro, valga la redundancia. ATP. Y claro, y entonces, porque sí, porque yo caía a laburar una fiesta de pronto y... Y las mujeres quedaban afuera. Y aparte de todas las edades, digamos, futboleros y no, entonces me fui. Perdón, ahí está sonando el teléfono, me parece que tenemos un llamado, ¿puede ser? ¿Tenemos a alguien al aire? A ver. Aquí Fito, aquí, ¿quién hay allí? Fuerte el aplauso para Fito Páez. Un placer estar aquí, Diego. ¿Cómo estás, Fito? Qué lindo, qué gusto tenerte acá al aire. Es un placer para mí, después de haber ganado este galardón bellísimo ahí de la Academia, allí en Los Ángeles, ¿no? Bueno, y esperamos el pronto... Grammy. Sí, ganó un Grammy. El Grammy. No el latino, ganaste el Grammy el posta. Gané el Grammy de allá, de los caballeros de la Academia, ¿no? De Estados Escuchame, Unidos. Fito, ¿cuándo vas a venir acá a Jam Session a cantar y a tocar? Bueno,
Allí tenés la respuesta perfecta, sería cerca. Mi raje siempre estuvo cerca. Así que nada, me vas a tener allí cuando vos quieras. Bueno, Fito, vos no lo estás viendo ahora, pero tenemos un otro rosarigasino acá en el programa. Ya apareció Rosín. Estoy sentado yo acá, conexión con Rodolfo. Esto es una invasión de rosarinos. Por supuesto, todos rosarinos preciosos allí. Bueno, Fito, ¿te querés hacer una pregunta para Luis? Bueno, Luisito, yo te quería preguntar, sacando a Ever, que a veces es como que yo, a mí me piden mariposa tricolor todo el tiempo y la verdad que ya no la soporto más, pero bueno, la tengo que hacer igual porque es como el hit, ¿verdad? Nada, lo que te pregunto a vos es tu personaje favorito, quitando esta estructura reconocida ya, que es Ever. No, a esta altura recién asocié un poco lo que decía Diego de objetivo, no sé si material, pero profesional. Me gusta actuar, la verdad que estoy en un momento de... Me gustan los roles nuevos, por ahí personajes en alguna ficción. ¿Drama sí, por o general, comedia? Sí, sí, no, actuar. La verdad que me gusta eso, agarrar como un personaje, descularlo, ver cómo... ¿viste? Pensarlo, ver cómo funciona y probar. Hice muchos años de personaje, de humorístico, y por ahí estoy más entusiasmado ahora. Me doy cuenta, pues son cosas que ante cualquier posibilidad o llamado o me entusiasma, ¿viste? Es como claro, que eso es un nuevo desafío. Me motiva, claro. Bueno, Fito, gracias por el llamado y te esperamos pronto acá en el estudio. Chao, Fito. Buena estrella para todos. Saludos por allí. Después del Grammy, si te va muy bien, te dan el Kili. Que Central tiene el Kili ahora. El Kili lo tiene como técnico. No sabemos. Bueno, acá me están, por la cuca me están avisando que queda poquito tiempo. Yo te quiero regalar. ¿Vos tocás la guitarra? No. No, pero en casa hay músicos. Mi hija canta jazz, mi hijo toca la guitarra. Muy bien. Entonces te voy a regalar la mejor de cuerda nacional, Martin Blues, que no se oxida, no se desafina y no se corta y duran para toda la vida. Venga. Esto es para vos. Yo sabía que siempre hay un... ¿Viste que la guitarra siempre hay alguien en la familia? Todos mis amigos músicos, así que... Mirá lo que vamos a hacer ahora y acá te tengo... Te tengo preparada la sorpresa. ¡Cha-chan! ¡Mirá! Esto es así. Vamos a hacer un poco de música. Vas a tocar ahora con nosotros para despedirnos. Vos vas a hacer un ritmo y nosotros con la agrupación musical te vamos a acompañar. Y nos vamos a despedir de esta manera, amigos, amigas. Esto ha sido Jam Session y nos vamos con Luis Rubio zapando en vivo acá. ¡Vamos! ¡Vamos!